Quiero dar las gracias a la Casa de Jaime en Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba, a la Concejala de Cultura, a los miembros de la Corporación, a los miembros de la Diputación Provincial también, y especialmente a la Junta Directiva y al presidente, a Rufino Gomera. Y quiero dar las gracias a todos los paisanos de Jaén en Córdoba por invitarme a participar en este acto en homenaje, en memoria del gran Manolete. Para mí es un inmenso honor estar aquí hoy y hacerlo además junto al maestro Pepe Toscano, al que conocía por su obra y su larga trayectoria, aunque nunca había tratado personalmente. Pero además de un honor, pues es también un placer, porque estoy entre paisanos y porque entre ellos tengo grandes amigos, como el anterior presidente, pues no sé si está aquí hoy, pero Juan Carlos López Seixman, que es un compañero en las páginas del diario Jaén, como don Antonio Arroyo, hermano y serrano de Pro, que ahora comparte la dirección de Onda Cero de Jaén y de Córdoba, o como el mismísimo Rufino, recientemente nombrado y con todo merecimiento, hijo predilecto de Beas de Segura, pueblo donde sin yo tener ni siquiera un primo, tuvo la osadía de tenerme como alcalde una temporada. Otra señal más del valor que pueden llegar a tener la gente de Beas con todos o sin ellos. Rufino, ya lo he escrito por ahí, es además de amigo del alma, amigo del corazón, literalmente dicho, porque nuestra amistad se afianzó precisamente aquí en Córdoba, en la Cruz Roja, donde volví a nacer hace poco más de 10 años. Yo me siento un poco cordobés, como vosotros. Y no solo por eso, sino porque aquí pasé lo que seguramente fueron los años más importantes de mi educación. Fue precisamente en Linares donde mis padres me dejaron con una maleta más grande que yo en un tren que salía de Bilbao y venía hasta Córdoba recogiendo laborales de todas las provincias por las que pasaba, para dejarnos de madrugada en plena vía a 6 kilómetros de Córdoba en los terrenos de la antigua finca de Lagartijo, Rabanales, donde estaba la Universidad Laboral. Tenía 14 años, no conocía a nadie de las 2.000 almas que allí habitábamos, pero en poco tiempo nos fuimos adaptando, no quedaba más remedio. Recuerdo que en mi habitación estábamos dos de Jaén, uno de Asturias, otro cordobés, de Bujalance, sobrino de Pedro, la Virgen, de las disciplinas artísticas, como el cante, la poesía, la arquitectura, la literatura. ¿Qué ha pasado entonces para que en tan poco espacio de tiempo un fenómeno cultural y social de primer orden esté pasando de ser el referente de ocio por excelencia, tan cargado de valor específico como de valores universales, a estar permanentemente cuestionado, acosado y según algunos, en peligro de extinción? ¿Se sabe de verdad lo que es y lo que significa la tauromaquia? ¿O es quizá el desconocimiento de la materia su principal enemigo, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la sociedad o qué no ha cambiado en los toros para llegar a esta situación? ¿Ha sabido la fiesta de los toros adaptarse a los nuevos y cambiantes entornos sociales? ¿Caben o tienen vigencia sus valores éticos y estéticos en la nueva sociedad de la información y la comunicación? Pues bien, esas son, creo, las preguntas que tenemos que resolver. Decía Ortega y Gasset, y perdonen que me salga un poco del ambiente poético de la noche, pero creo que hay que hacer estas reflexiones, decía Ortega y Gasset que para saber lo acontecido en España en los últimos 300 años había que asomarse a las plazas de toros. Y llevaba razón, solo que ahora también hay que mirar fuera de la plaza, donde sistemáticamente y con permiso de la autoridad se criminaliza a los que entran o salen de la misma. Partidos políticos de nuevo cuño, apoyados en ocasiones por otros de solera centenaria, piensan que por poder pueden hasta suprimir las fiestas de toros y actúan como si realmente pudieran, cuando ni legalmente pueden ni moralmente deben, porque la política y la moral tienen ámbitos compartidos, pero tiempos y ritmos diferentes. Entra en lo posible, claro que sí, que la fiesta de los toros desaparezca algún día. ¿Por qué no? Pero si así fuera, dejemos que sea de muerte natural y no por decreto. Podréis cambiar las leyes de un pueblo, podréis incluso atentar contra su libertad, pero no se os ocurra nunca tocar sus diversiones. Esto no lo dijo Ortega, que era español y aficionado. Lo dijo Montesquieu, que era francés e ilustrado. El mismo que defendía, miren por dónde, la separación de poderes y la libertad del hombre frente a los poderes absolutistas. ¿Se puede ser y ejercer de antitaurino? Pues claro que sí, por supuesto. Y se debe si uno cree que debe hacerlo. Siempre los hubo. Y a algunos les debemos mucho, los aficionados, porque antes de criticar, investigaban. Y gracias a ellos sabemos mejor cómo se corrían los toros hace más de 500 años. Y es que
Uno de los dos grandes enemigos de la fiesta es precisamente el desconocimiento. Y para criticar algo hay que estudiarlo. Y solo una interesada miopía cultural puede ocultar la trascendencia de nuestras fiestas de toros más allá de la limitada y tergiversada perspectiva animalista puesta de moda. Una fiesta ritual que contiene valores éticos y estéticos propios de una manera de entender la vida que, por supuesto, tampoco tratamos de imponer a nadie. Los aficionados de la provincia de Jaén hemos entendido que es fundamental unirnos en una organización común para defender lo que para nosotros es mucho más que un puro y simple espectáculo, por muy grande que sea. Y así nació la Federación Taurina de Jaén, que forma parte de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, entre las que también se encuentra la de Córdoba, que preside el escritor y gran aficionado don Domingo Echevarría. La unión hace la fuerza, y la fuerza ahora la necesitamos para hacernos presentes activamente en la sociedad, defendiendo nuestras tradiciones y nuestras convicciones, nuestra cultura. Esa cultura que, como decía Antonio Gala, no es la que hacemos, sino la que nos hace. No es la que poseemos, sino la que nos posee. Los aficionados a las fiestas de toros no vamos a permanecer impasibles a la hora de defender, difundir y presumir de una tradición que representa, más allá, como digo, del puro y simple espectáculo, una forma de ser, una forma de estar y una forma de entender la vida. Y recordar a Manolete, aquí es el mejor ejercicio de reflexión que juntos podemos hacer los jienenses y los cordobeses. Muchas gracias. Muchas gracias, don López Morales. Este puyazo ha sido a la razón, no tan al corazón, sino a la razón y al pensamiento y a la reflexión. Yo creo que ni trasero ni delantero, todo lo alto, López. Bueno, seguimos con la lidia y después de la intervención de los picadores viene el quite, ¿no? Que lo que hace es un poco, pues, alegrar, ¿no? O animar el rato que está uno sentado en su escaño en la Plaza de Toros. Pues al quite siempre está, como no, Manolo Sánchez, con unas imágenes que siempre nos llaman la atención y nos sorprenden porque son investigaciones que muchas veces uno desconoce que están en la red sobre la figura del monstruo de Manolete. Así es que, Manuel, cuando quieras, pon esas imágenes. Bueno, buenas noches. Lo que traemos en esta ocasión es un breve 4 minutos aproximadamente en el que nos van a hablar del primer capote de paseo en la primera corrida de toros que se celebró en la Monumental, inaugurando la Plaza Monumental de México, que sabéis que es la más grande del mundo. Al final es algo inaudito, yo me quedé muy sorprendido y es un mensaje para Córdoba y principalmente para el ayuntamiento. La verdad es que oírlo de un mexicano tan lejano pues me enorgulleció muchísimo. Vamos allá. Está en México y es un objeto sumamente valioso para la historia de la tauromaquia nacional. Es el capote de paseo que utilizó Manuel Rodríguez Manolete la tarde del 5 de febrero de 1946, fecha en que se inauguró la plaza de toros más grande del mundo, la Catedral del Toreo Mexicano. Cada día, don Juan de Dios Barbabosa la mira con la misma admiración que la habrá visto el público que vio a Manolete partir plaza esa tarde. El capote enseña al Cristo del Gran Poder, que es una figura católica que está en Sevilla y tiene grandes seguidores este Cristo, y Manolete era su principal devoción al Cristo del Gran Poder. Se trata de un capote de paseo sobre fondo de seda. En el diseño resaltan las lentejuelas y una flora de tono morado, que es el mismo color de la túnica y de la propia cofradía del Gran Poder. Está bordado con hilo de oro. Pero,
cómo pasó de las manos de Manolete a las de su actual propietario, miembro de una centenaria familia de ganaderos. Es una historia larga, pero vale el relato. Al término de esa corrida, el monstruo de Córdoba, sumamente emocionado por lo que vivió esa tarde, se acercó al empresario, doctor Alfonso Gaona, y le regaló el capote como símbolo de su agradecimiento. Y el doctor Gaona conservó esta joya durante 40 o 50 años. Y dada la amistad con mi padre, que comían ellos todos los lunes por décadas, yo le rogaba al doctor Gaona que me vendiera el capote de Manolete. La tarde inaugural de la México, partieron plaza Luis Castro el Soldado, Manuel Rodríguez Manolete y Luis Procuna. La plaza era un espectáculo por sí misma ese día. Los toreros estaban en la puerta de cuadrillas a punto de iniciar el paseillo. Llegaba el lunes y el doctor Gaona estuvo sentado en esta su casa una década, donde 50 lunes al año, 10 años, pues no sé si 500 veces le dije al doctor: doctor, ese capote, el día que usted quiera hacerse de él, yo se lo compro. Los matadores partieron plaza 10 minutos tarde porque la plaza era nueva y muchos aficionados se perdieron antes de encontrarla, y ya allí no podían dar con su asiento en ese enorme inmueble. Manolete veía el ruedo con sus ojos lánguidos de siempre. Parecía que Manolete veía hacia afuera y hacia adentro con esa su mirada. Parecía que el Cristo del Gran Poder, que llevaba liado en su capote, iniciaría con él su procesión de Viernes Santo, la procesión del Cristo sevillano. Me llamó un día y me dice: Barbarosa, yo estoy muy malo. Me ha costado muchos recursos económicos el cuidar de mis dolencias. Y ha llegado el momento de hacer suyo el capote que fue de mí. Y Manolete partió plaza con su figura erguida y seria y lánguida como de procesión, con su capote del Cristo del Gran Poder cubriéndole el cuerpo y la mirada, como cada Viernes Santo sucede en la Sevilla de su señor.